Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Al encender vibra en las mañanas, los niveles de dopamina se elevan, generando una reacción química y física positiva sobre todo lo que haces. God damn right. Respirarás una mejor vibra para hacer más fácil salir de la cama y montarse al mundo con más tranquilidad. No estarás mal de la cabeza, pero escucharás voces. Voces que te despertarán con nuevos puntos de vista para diferir, morirse de la risa o reflexionar. Sentirás cómo las historias de las canciones te tocan, como si fueran hechas solo para ti. Es hora de abrir tus ojos, lanzarte a la vida, convertir tu día en una pista de baile, porque sabemos que todo lo que quieres... O sencillamente, cantar en medio del caos de la ciudad. Comienza el día con Vibra en las Mañanas. Aquí donde te haremos sentir, vibrar y palpitar. Lo único que necesitas para darla toda y volver a comenzar. Bienvenidos a Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Ayer... estábamos hablando un poco de una historia, una tragicomedia que nos estaba contando Nata a propósito de un... ¿Dónde le veo comedia? Como, es como un documento, para mí sí, tiene mucha comedia, Nata. Es un documental donde varias mujeres están endeudadas hasta el cuello porque un tipo las estafó, pobrecito. Ahí está, eso. Pero porque lo mencionó drama o comedia. Nata. No omitas detalles, ¿dónde conocieron al tipo? Pero Tinder no tiene nada que ver con comedia. No. Lo encontraron en Tinder, salieron en una cita y ahí empezó la historia de amor para ellas y luego de robo. Pero Nata tiene razón, ahí no tiene que culpar a Tinder. Ellas hubieran podido conocer al galán en un bar. Claro, o en otra aplicación. Eso sí, es un medio. Exacto. Pero es que yo no sé, Maxito, yo siento que, perdón que me vaya en contra de Tinder... pero es que yo vuelvo al mismo debate. En Tinder la gente construye una realidad. David no ha instalado Tinder. Si termina en una... No, Maxito, pero yo he visto, por ejemplo, lo he visto a usted usando Tinder. He visto a muchos y a muchas amigas que me hablan de Tinder. Y yo siento que el final es el mismo. Es un castillo. Mire, David, usted tan liberal que es. No, yo no creo lo que dice David, porque yo ya tengo varias amigas que han conseguido pareja de largo plazo en Tinder. No. Si no fuera así, David, pues lo diría, liberal. Pero hay muchas. David, que es el más digital de esta mesa, no se ha dado cuenta que el mundo cambió y hay otras formas de conocer forma a la gente. No, pero si no digo yo también eso. Yo entiendo, David, que originalmente se llame Tinder, que es solo para eso, pero la realidad es otra. Yo tengo una amiga que lleva 3 años con un personaje que conoció en Tinder y son... son pareja. Y David, Tinder es solo la coincidencia de dos personas que se atrajeron por dos fotos. ¿Cómo vaya? Pero de ahí sigue el mundo real. Le toca a usted hablar. Hola, ¿cómo estás? Y puede que como en el mundo real puede que tengan solo sexo, puede que no tengan nada, puede que se casen. No, pero eso Karen lo ha tocado el tema. Yo creo en Tinder si es para uno buscar cosas casuales, pero uno construye una relación seria. No, estas chicas del documental iban a una cita. Ellas no estaban buscando el amor de su vida. Ellas fueron a una cita y con el paso de los días terminaron enamoradas. Yo sé, pero estoy hablando de la película en particular. Estoy diciendo de la construcción que uno tiene una relación específicamente en Tinder. Pero igual en Tinder hay gente como David que cree que Tinder es para tener solo sexo la primera vez. Como en el bar. Y también hay caballeros con las fotos con los dos hijos y un perro. Entonces ese está buscando es una señora. Una madrastra para su perruno. Eso. Como en el mundo. Pero y la estafa, el documental. No, es terrible, pobrecita. Y el tipo está libre. Para comenzar un día lleno de propósitos o sencillamente para disfrutar con lo que venga. Cada día con su afán y cada corazón con buena vibra. Esta es Vibra en las Mañanas. En Vibra en las Mañanas. Y tenemos una pregunta a propósito de lo que estábamos hablando hace un momento sobre el amor en las redes sociales, sobre el deseo que Karen, Max y Nata siguen creyendo, a pesar de todo, que el amor se va a encontrar
en Tinder. Sí, la misma aplicación del jueguito. Del jueguito. Hoy, ¿cuál jueguito, David? Fueguito. Lo que pasa es que en francés, está hablando en francés y Max se confundió. Sí. Pero es un que... juego, es un juego de pasión, debe haber pasión en todo. Claro, todo, pero Maxito, es un, usted lo ha dicho, Max, es un juego de yo pasión. Yo lo dije hasta que lo instalé, David. Pero por eso cuando la gente entra pensando que ese juego de pasión es el Príncipe David, Azul. David, instale Tinder. Usted no ha tenido Tinder. Pruébelo, sí. ¡Eso! Pruébelo para que vea que ahí hay un abanico de todo. Para buscar amigos, me voy a Facebook para mirar fotos. En Facebook nadie está buscando amigos. Si a mí alguien me habla en Facebook, lo mando al cuerno. Yo ni uso Facebook, sí. Me voy a Instagram. Para... Si alguien me habla en Instagram sin conocerlo, bueno, pues sí, tiene... Para reírme de la tragedia, me voy a Twitter. Y ya sé que si quiero hacer el amor, pues debo irme a Tinder. Pollo, pero... no puedes hablar porque no lo has usado. No entiendes cómo funciona. Pero ninguno, veo espejos, Nata. Ninguno es para él. Es más, David debería instalarla esta mañana y borrarla al final del programa. Tengo amigos y amigas que han usado Tinder. Lo tengo. Nosotros hemos usado Tinder. ¿Por qué no nos cree a nosotros? Porque mire cómo además están ustedes, jodidos. Pollito. Tú puedes buscar sexo, pero yo puedo buscar otra cosa y también... ¡Claro, David! ¿Cómo, Nata? ¿Cómo voy a buscar sexo con una señora que tiene las fotos de los tres hijos ahí abrazándolos? Exacto, ella quiere compañía. Y uno puede hacer amigos también. Hoy vamos a saber si la razón lo tiene la inocencia de Max, Nata y Karen, o la razón la tengo yo. Pero ¿cómo David así habla ciega sin haber tenido ustedes, experiencia directa con la aplicación? En el Instagram de Vibra, en Twitter o a través de nuestro WhatsApp 316-645-1729 nos puede contar cómo le ha ido conquistando en redes, porque hay gente que ha levantado en Facebook, hay gente que ha levantado en Instagram, hay gente que ha levantado en Tinder. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuánto le robaron? ¿Qué le robaron? Cuéntenos. David, ¿ya está instalando Tinder para hacer el ejercicio científico esta mañana? También en Tinder nos pueden contar su historia. Le dan match a Vibra y nos cuentan su historia. ¿Cómo le fue en las redes sociales levantando? Ay, présteme el celular, yo se lo instalo. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las mañanas. Buenos días, amigos de Vibra. Bueno, les voy a contar mi historia. Yo conocí a mi novio por medio de Tinder. ¿Viste? Creo que sí se puede encontrar el amor. Ya llevo 10 meses con él. Estamos súper bien. 10 meses. Nos entendemos bastante bien. Somos muy complementos el uno del otro. Estamos muy, muy, muy enamorados. Así que creo que, como lo dice Nata y lo dice Max, sí se puede encontrar el amor y se encuentra lo que uno quiere encontrar. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Se encuentra lo que uno quiere encontrar. Exactamente. Eso es verdad. Obviamente, yo todo el a mundo ella, está ahí. Yo a ella le deseo lo mejor. Estuvo pero Nata, estuve yo. Tengo una. Estuvo un montón esto. De gente que lo niega, como David. Tengo pero, una compañera muy cercana pero, que estuvo 2 años con una persona que conoció en Tinder y el man la dejó embalada. Solo pero David, 2 años. Real. 2 años, es mucho David, tiempo. 2 años es un montón. Y, claro, mira, es que la tumbaba. ¿Y cuántos? No, pues no importa, pero David, ¿cuántos casos hay así que no se conocen en Tinder? Por ahí. Normal, que se, exacto, que le presentó total. Todo. Que se conocieron en un bar. Pues duraron 2 años. Ya, si la tumbó, no es culpa de Tinder, ¿no? Tinder ya se lavó las manos después de los 4 meses. Sí. Bueno, yo los ayudo hasta donde puedo. Sigan. David, instale Tinder ya. Es una nueva oportunidad para vibrar. David, yo se lo instalo. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. O sea, yo no estoy en contra de conquistar en redes sociales, pero ya le lo dijo. Yo estaba solo en un país, lo descargué, pensé que iba a hacer una cosa de un ratico, se extendió una semana, a un mes, a más meses. Me parece que uno, si entra a Tinder, debe entrar con esa mentalidad. Lo que pase de ahí en adelante es añadidura. Pero David, esa es la decepción. Vida. Lo que dijo David es la vida. Uno debe entrar en una relación así como dijo usted. Ya claro, si pasa algo sin la expectativa. Bueno. Pero eso no pasa en la religión. Ni en la vida ni en las aplicaciones. A veces de pronto uno va buscando, pues, un novio y entre tantas citas sale uno. Ahí es donde no estoy de acuerdo. ¡Eso! Entre uno con esa mentalidad. Pero bueno. El chiste de la vida es no buscar nada para uno lograr. Claro, pero David, no, ¿se acuerda cuando yo hablaba como usted? Yo decía lo mismo. Ah, que esa llamita, que eso es pura gente ahí buscando amacizarse. Hasta que lo instalé
y vi que no. Entré en ese mundo y vi que pero no. Es, que yo decir es algo, gente buscando no pareja. Incomoda, pollito, instalémoslo, no me... instalémoslo, pollito. Sí. ¿Y hacemos yo, match, Karencita? Yo decía calcao lo de David, hasta que vi, ¿no? No, no, Maxito, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa, es decir, yo voy a ser sincero. Si yo descargo Tinder, oígalo, Tinder, es porque me quiero amacizar con alguien, pero no... Claro, yo también, es que David, todo el mundo se quiere amacizar con alguien, por eso las discotecas están llenas los viernes de gente soltera. Con esa chica y te cayó bien, es cool, pero no hubo química sexual, ¿le dejas de hablar? ¿Puede ser una amiga? No, ahí sí, Nata se pasó. Se pasó. En la vida real también, si no funciona, pues se la voy a dejar de amiga. Amigos de Tinder. Sí. No hubo química sexual, se siguieron hablando y terminaron siendo amigos. No, eso ni en la vida real. Ay, como que ya leímos muchos datos para su investigación. Algo le tiene que salir a investigar con todas estas palabras clave. Investigación. Aquí te quedando yo. Prácticamente le hicimos la investigación. No ha salido. No. El título, ahí está. Para prevenir un mal Tinder. ¡Uy, Tinder! Si usted lo instaló y se encuentra con galanes como David, que aún creen en pleno siglo... ¿Qué siglo estamos? En pleno siglo XXI, que Tinder aún sirve directamente para eso. Para eso hay catálogos. ¿Para macizar? Sí, para eso, directamente hay catálogos que le ofrecen señores en algunas esquinas. Eso, vea, aquí le muestro. Pero ya no, Maxito, no, pero le toca hacer el esfuerzo en la vida real. Momento, Maxito. Usted en Tinder por amacizar. Es match, es conexión. Entonces no. Tienes que pagar la cita, igual que en la vida real. No, Nata, es muy diferente. Vas a ir a gastar plata, claro. Gratis para no prevenir un mal Tinder. Es el título del estudio. Espero que no hagan match con David, porque pues no lo ha instalado nunca. Señor de los números, ¿usted tiene Tinder? Señor de los números, señor. ¿Tiene Tinder? Parece que no. Viene un extra. Viene un extra. ¡Un extra! ¡Extra! ¡Extra! Gracias, señor de los números. La otra vez, señor de los números, yo estaba revisando mi Tinder. Sí. Gracias, señor de los números, por enseñarme. El extra para prevenir un mal Tinder... Chatee bastante y cambie al chat de WhatsApp cuando se lo merezca. Chatee bastante, es la idea. Antes de, sí. Y antes de dar antes el contacto de WhatsApp. Ve, ya entendí. Claro. ¿Por qué, claro, Maxito? Claro, es que, por seguridad, es que el Tinder tiene un chat, ¿cierto? Claro. Y usted habla ahí, pero muy maluco. Y el chat funciona como el de WhatsApp. Es que dar tu número ya es como muy íntimo, directo, va a ser tu teléfono, o sea, tu número de teléfono. Eso, por eso es chatee bastante. Ahora sí. Después de estar ahí tanta cháchara, viéndole el perfil, cambia WhatsApp. Ahora sí. Y ahí ya puede haber otro tipo de contacto. Sí, eso sí, ¿sí ven? ¿Sí ven? No se queden en el, es que el chat de Tinder es como muy aburridorcito. Sobre todo porque uno con los otros match. No. ¿Qué? Para prevenir un mal Tinder. Top número 10. David. Tinder. Para prevenir un mal Tinder. Gracias, Tinder. Los números, ahí va. Tinder. Top número 10. Gracias. Acéptense en Instagram y revise hasta la primera foto antes de la cita. Eso es. Sí, es importante. Por lo menos tener una referencia visual de cómo es, la altura, la ropa, si el perfil es medio real. La altura es difícil saber. Es que pero ya en Instagram sí. Sí. Maxito, es que me vi el documental que dijo Nata anoche de la estafa en Tinder. Y esta pobre vieja hizo exactamente lo que dijo Max. Le revisó todo, lo stalkeó. O sea, y dijo, no, este es el hombre. Lo que pasa es que yo no lo he visto, es una mente criminal. Claro que tiene que planearlo todo muy bien. Lo tenía todo súper planeado. Claro, pero por lo general... Uno no tiene tiempo de ir a hacerse fotos con jets ni nada. El Instagram de uno es cualquier bobo por ahí. Hay, sí. Claro. En bicicleta. Si acaso una foto con un jet y eso. Ay, venga, ese ejercicio está bueno. Claro. Ese ejercicio está bueno de autoestalkearnos para ver cómo se ve el look de uno si lo stalkearan a uno. Yo te pienso, voy a hacer esa tarea. Sí, me voy a ver. ¿Qué día? ¿Qué día? Pues a uno mismo. Maxito, más tarde hacemos eso. Miramos, o sea, cada uno se revisa, estalkeamos
stalkeamos a Karen, a Karen. Y que Nata y Karen nos stalkeen a nosotros a ver si nos gustaría en Tinder. ¿Qué pensarían? Para ver eso, si nos... Eso. Pero nos pueden mandar perfiles también. Este programa, si abro Tinder o no. Eso. Y si nos mandan perfiles de Instagram para nosotros también analizar si les daríamos. Eso. Sí, macho, no, me gusta. Eso. Like, como a ver, ahí miren, esta soy yo, me dan like. Claro, claro, like. Ay, me dio miedo. A mí también, ¿qué tal nadie me dé? ¿Por qué? Like. Ah, ya, sí. Like. Tipo, por Dios. Gracias por la para prevenir un mal Tinder. Top Tinder. Número 9. Dios mío, para prevenir un mal Tinder. Dele like. Uy, Dios. A los que pongan más de una foto. Una sola foto es sospechoso. No. No tiene más. No. O sea, no dedicó el tiempo suficiente a crear su perfil. No, pues no me pasaría a mí. Yo no tengo. No. Yo dedico tiempo a crear el perfil de nada. No, Karen, no tiene tiempo. Solo son 5 fotos. Ahí sí. No, pero claro, son 5 fotos. Si alguien, pero yo lo que digo es, para mí es sospechoso, si alguien abrió Tinder en los últimos 3 o 6 meses, tiene solo una foto, yo digo, uy, no, mejor espero. Es que hay gente muy dejada, entonces, como de opinión, tiene que asociar 5 fotos de Facebook. Es fácil. Esta y esta. Y ya. ¿Eso? No tengo Facebook. No puedo abrir Tinder. ¿No? Sí, sí tiene Facebook, Karencita, pero con un nombre al revés. Es lo que es. Lo hace muy sospechoso. ¡Ay, mamá! ¡Oh! Sí, es verdad. Busque la Karencita. El que la encuentre, premio. Tiene doble identidad. Karen, qué asco. El que la encuentre, premio. Estoy, no entro hace más de 4 años a esa vaina. Déjenme ver. No, que viendo. Yo soy como del pensamiento de Pollito también, más porque le ha pasado, por lo menos le pasó a una amiga, no había Tinder en esa época, pero sí por Facebook. Consiguió un personaje que se mostraba militar, le mostró una vida perfecta. Terminaron yéndose a vivir juntos, tienen un hijo en común y el tipo es un gañán completo. O sea, el tipo ni siquiera es bachiller, no puede tener papeles, estafa a la gente. El tipo es un gigoló y es horrible. O sea, el tipo es inmundo. Pero ¿y el cómo tipo? Llega a tener un hijo y todo. Ha estafado a gerentes de banco, ha estafado a profesionales, a no profesional. Mejor dicho, es una joyita. A mí profesional en la estafa. Entablar una relación por internet. Pánico, mi corazón no late, mi corazón vibra. ¡Vibra! Oh, pero tardó ahí como en darse cuenta, ya con hijo y todo. Claro. ¿Tiene, no. Es que una pregunta para ella es, ¿qué tiene que ver el internet? Ella le dio hasta un hijo, pasaron mucho tiempo, es, no tiene nada que ver. Hubiera podido, pues sí, en una boda lo hubiera conocido. Sí. ¡David, sale pues Tinder! Si el día es perfecto y va de maravilla, o si todo te recuerda a quien robó tu corazón, lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas. Y a esta hora, también en Vibra, Karencita, hablemos de la limpieza. ¿Qué es lo que pasa? Ay, es que quiero saber qué tan asquerosa es su casa. Es que así se llama el tema. Estaba trapeando en esta canción, ¿qué pasó? Sí. ¿Con qué frecuencia limpias tu microondas? Quiero decir en mi defensa que en mi casa nunca se usa el microondas. Nunca. No, pero eso también lo hace sucio, Karencita. No olvides que el no usarlo también acumula polvo y pero bulla. Claro, pero qué asco vamos a recibir si nunca lo usamos, ¿no? Bueno. Igual, yo creo que se acumula. Ah, bueno, tú lo dices por uso, pero pues igual, sucio está. Sucio está. Que no lo uses es otra cosa. Respondan diariamente, cada semana, cada mes, cada 3 meses, cada año. Que no lo uso, cada año. Cada vez que se me chorrea algo. ¡Usa microondas! Yo no lo uso. Yo no lo uso. Es que no me gusta nada el microondas, no. Diariamente, a mí sí me 9%. Toca semanal, no, me toca semanal, Karencita, porque yo sí acostumbro. Pues no es que caliente todo ahí, pero sí lo uso. Sí tiene un uso regular entre semana. Entonces, pues sí me toca sábado, domingo, pegarle su limpiadita. ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo, Nati? ¿Está bien que sea una vez a la semana, Karencita? Ah, yo no sé. Yo estoy... Pues le preguntas a Karen. Está bien cada vez que se chorrea algo. Está leyendo el artículo. Puedo decir la estadística.
Diariamente lo lavan el 9% de las personas, semanalmente el 36%, mensualmente el 24%, una vez al año el 7% y nunca el 12%. Una vez al año el 7%. Uy, mucha. Sí, no, una vez al año. Una vez al año, qué asco. Es que lo malo es que aunque mi mamá me lo ha dicho, siempre caigo en el mismo error. Meter a calentar los frisoles destapados al microondas. Oh, al final. No, Maxito, debería lavarlos todos los días. Es que a mí no solo es porque, bueno, por salud, yo no sé si era invento, pero la calentada del microondas, en vez de poner un sartencito, sale eso todo hirviendo y a los dos días está helado. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que volvemos al mismo tema. Si yo, por ejemplo, cuando yo tengo el tiempo, yo uso sartén. Pero, claro, por ejemplo, si yo tengo tiempo limitado, me toca, mira, es que lo meto al microondas. Entonces, claro, ahora saben que he encontrado muchísimo mejor la air fryer. Entonces, por ejemplo, una lasaña ya no la meto al microondas, sino la meto a la air fryer. Pero claro, igual, por practicidad y tiempo. Porque después de que la metió en aluminio, el microondas se le explotó. Donde lo dejé en la sartén, se me quema todo. Donde yo lo pongo que soy en sartén, multitarea, creo que el tema es la concentración. Porque miren, si uno pierde el mismo tiempo si uno se dedica ahí a la sartén. ¿No les ha pasado que el microondas uno llega, le queda mal, le pone otro poquito, se le calienta? No, lo de no. Yo no sé manejar el microondas. Ya está todo calculado. Es claro, bueno, además ya déjenme. Dice que quiere. Déjenla. Esto estaba en la nevera, entonces ahí uno pone el botoncito de sí, estaba en la nevera y ahí le dice el tiempo de descongelar y de calentar. No, es súper práctico. ¿Con qué frecuencia limpias tu estufa? Un tinto, Karencita. Yo pongo un tinto ahorita en programa, se me olvida y se me seca. Pero si yo lo meto al microondas, sé que lo meto minuto 20 segundos y listo. No, ya me tomé mi tinto. Claro. No. Les damos microondas, pues. ¿Con qué frecuencia limpian la estufa? Ya no quiero hablar más del microondas. La estufa cuando se me riega el chocolate, la leche. Se toca casi que a diario. El aceite. Uy. No, yo todos los días no. Ay, sí, mi otra vez la aguapanela. Cuando hierve la aguapanela y se me cae en la estufa, eso queda ahí pegado como un caramelo que no lo saca nadie. No. Es horrible, Como cuando uno hace... ¿Ustedes alguna vez han preparado melcocha? Uy, no, eso es terrible. Bueno, ¿qué es la melcocha? ¿Qué es la melcocha? ¿Dulce? ¿Es Maxito, ¿no? Es lo que usted hace cuando se le riega la aguapanela. Cuando se le empieza la aguapanela, es lo mismo. Cada día es una nueva oportunidad para vibrar. Y lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Mientras tanto, a esta hora, ustedes están conectados con Vibra y yo tengo la duda de si las mujeres reaccionan similar a los hombres cuando llegan nuevos trabajadores a la empresa. Digamos, cuando llegan nuevas chicas a la empresa, entonces, digamos que nosotros pasan. Pero David, ¿nosotros cómo reaccionamos? Puede ser así, como... Carajo, mire, entró una nueva compañera a la empresa. Ay, no creo esa decencia. No, ¿sabe cuál es la típica? No, Natalia es la típica. La típica es que dice, claro. ¿Y ella? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque uno, primero, ¿quién es? El primer filtro que uno tiene que hacer es si es visitante o si es nueva empleada. Si es visitante. Ah, David la tiene clara. No, pues nada, es que así se habla. Te estamos contando con Max en los corredores qué pasa. Que los corredores la primera duda es si es, claro, si es visita o si es nueva empleada. Y la segunda pregunta de todos es, ¿y a dónde entró? ¿A trabajar a dónde? ¿A dónde? Y ahí ya empieza. No sé si el de las mujeres es un filtro igual o qué pasa. A ver, revisemos cómo es el filtro de las mujeres con un nuevo empleado. Las siguientes situaciones son casos de la vida real. Los nombres de sus personajes han sido cambiados por razones de seguridad nacional. Aunque es una situación ambientada por nuestros locutores, es completamente real. Repetimos, es completamente real y puede revelar información valiosa. Ay, oye, Karencita, ¿viste el nuevo contabilidad? Ay, Dios, no, ¿sí? ¿Qué estás? Súper churro, divino. ¿Será que tiene novia, casado? ¿Será juicioso? ¿Será perrunchi? Lleva mal tiempo en esta empresa y no contratar a alguien tan lindo. ¿Cierto? Uy, qué oso. No, pero solo hay una manera de averiguar cómo es este tipo. Y nuestra amiga infiltrada en recursos humanos me dice que el nombre completo es... Adivina. ¡Ta-ta-ta-ta! A ver... David Arnoldo Rodríguez. ¡Qué oso! ¿Qué tal? No, pero amiga, primero hay que buscarlo en Facebook. El man no tiene Facebook con su nombre, desconfía, amiga. Luego hay que revisarle el Instagram, por ejemplo, para saber más o menos cómo piensa, cómo son sus pintas. Y para pensar, Twitter, de pronto también revisar a ver qué es lo que opina.
A ver. Búscalo, amigo, búscalo. En Facebook. Con David Arnoldo Rodríguez. Solo comparte publicaciones de otros. Ay, no, no, si no comparte nada, eso es como raro. Yo creo que tiene álbumes viejos. Mira ahí, siempre hay información valiosa. Tienes que mirar siempre las fotos del pasado. ¡Ay, ay, ay! Ya lo encontré en Instagram. Como, oh, ay, pero lo tiene privado el desgraciado. Ay, no. Uy, no, pero no, no está, está escondiendo. No, 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 pero no está infiltrada en recursos humanos. Le dijo que para la entrevista y el papeleo era importante ver sus redes sociales. ¡Qué bueno, amiga! Hay que diseñar todo un operativo a la hora del almuerzo. Hay que revisar ese Instagram cuando ya lo ponga público. A quién le ha dado like en las últimas horas. Quiénes son las chicas que sigue, mejor dicho. Quién lo sigue. Quién lo sigue después de que lo contrataron. Si sigue famosa, si le da like a rubias o a pelinegras o morenitas para saber quién le gusta, ¿no? No, ¿y para qué? ¿Para qué saber si le gustan monas? Pues mira, si monas, yo. De pronto le gusto yo. Pero si le gusta pan y negra, pues de pronto... ¿Le gustas tú o nos mandamos a tinturar? Dependiendo. ¡No, hombre! ¿Cómo nos mandamos a tinturar? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Y si tiene novia? Ay, ay, bueno, puede tener novia. No, pero hay que mirarla bien. Hay que detallarla donde la tenga etiquetada. Ay, pobrecita. Y podemos mirar todo. Ay, dile a nuestra amiga de Recursos Humanos que es importante saber de qué universidad salió, dónde vive. Obvio, y muy obvio, importante amiga. Saber qué hobbies tiene para que nuestro infiltrado administrativa se lo haga amigo, pues con la excusa del hobby. Claro. Y dile a Dani, que es nuestra infiltrada en ese departamento, que escuche sus conversaciones. Ella está ahí al ladito en el puesto. Si lo llaman mucho, si bloquea el teléfono en la mesa o si chatea demasiado. ¿Qué caras hace cuando chatea? Ay, no, hay que mirar todo, hay que lanzar una recompensa. La primera que tenga más información, mejor dicho, le gastamos la polita del viernes. ¡Uy, ya mismo, amiga, ya mismo! Amiga, no, pero lo último hay que estudiar psicoanalíticamente ese Instagram. Mira, por ejemplo, si salen muchas fotos solo, es porque, ay, no, tiene el ego muy arriba. ¡Qué pereza! Hay que ver si tiene novia, contar cuántas fotos sale con la novia, los mensajes que se han dejado, para saber si la quiere o no. O sea, para saber si esa relación es fuerte o no, o podemos alguna de nosotras meternos ahí, amiga, sin miedo al éxito. ¡Ay, no, es que está re rico! ¿Alguna vez has estudiado a una futura víctima? ¿O tienes un investigador privado? Cuéntanos en el WhatsApp de Vibra. ¡Qué escaña! ¡Increíble, no, hombre! ¡Increíble! Nata, de verdad, es hasta allá el extremo cuando llega alguien, no puede ser. No, hay unos datos ahí que todavía hay que atrapar para prevenir. Claro, eso, darle likes a... Darle like como... Uy, a las moras que dice ahí, no. O sea, sí. Yo lo que sí evidencia es que uno sí tiene... O sea, todos, claro, ser un infiltrado que termina conociendo la vida, claro, de la nueva o del nuevo. Ah, sí. Que tiene es que dos en Instagram hijos, que es se puede ver uno a quien sigue, Nata, sí. Tú puedes entrar a quien sigo yo. No, Nata, pero... Nata, oiga, Maxito. Max, pero si lo tiene privado, puede llorar. Pero si les coincide con alguna persona, sí, si usted sabe si la sigue. Yo, por ejemplo, sigo algunas actrices americanas que veo que Max también la sigue. Ah, por los likes. Porque claro, dice David, por los likes, le dio like a Charlize Theron. Yo pero sí soy si sincera privado, y cuando sí contratan a alguien nuevo en Radiopolis, sea favorito, como sea, digo, ¿por qué otra persona no? Ay, cara. Se puso seria. No, ¿qué pasa con eso? No. Para salir de la cama y estar listos para cada mañana, lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Tenemos noticias de voz sobre el tema de cómo le ha ido conquistando en redes sociales. Escucha. Hola, amigos de Vibra. Bueno, les voy a contar mi historia. Hace aproximadamente ya 4 años... instalé Tinder y bueno, el caso fue que es muy cierto lo que dicen, uno en Tinder encuentra una cantidad de opciones como para que uno elija, pero yo siempre pienso que esto va complementado con la sintonía que deseas tener. En mi caso, yo ya llevo una relación de aproximadamente 4 años con mi pareja. Nos dimos match en Tinder y
Y de ahí para adelante comenzó mi historia de amor, la verdad. Tuve la fortuna de encontrarlo. Nos complementamos. Y lo que hemos construido ha sido tan impresionante. Y todo por ese match. Entonces, ahí les cuento mi historia. ¿Por qué no hacen un documental de la historia de ella y lo suben al lado de ese tumbador? Por eso la gente deja de sufrir, de pensar que la van a engañar solamente. Sí. Bueno, pues bendecida, bendecida. No. ¿Se acuerda que David hablaba del celular como su mejor amigo y que no le importa? Y ayer decía ya otras cosas tan hermosas. Puede que en 8 años o 9 cambie y seamos así. Ah, no, Maxito, no. Yo digamos que entendí mucho el celular de volví y repito, lo que yo creo que es el error es uno entrar a Tinder con la mentalidad que va a encontrar a su príncipe azul. Por eso le decía hace un rato, si en el camino, David, si en el camino, le dije a Nata, si Nata entra pensando que Tinder va a encontrar a su príncipe azul, se va a decepcionar. Pero ¿sabe qué? Si Nata entra, ya se volteó tanto la torta, David, que es un error entrar a Tinder a pensar que uno va a tener sexo a las 3 horas. ¿Y entonces para qué quiere que lo descargue, Max? ¿Para qué quiere que lo descargue? No, uy, pues no, para que vea, para que lo compruebe. Uy, porquería. Uy, no, que chévere. El día va tomando su rumbo y te vas montando al mundo con Vibra en las Mañanas. Hoy que estamos hablando también de Tinder, entre otras cosas, Karencita, en España, ¿cómo le va Tinder y esa búsqueda del amor? No, pues es que no, estos son como pruebas gráficas de que encontrar el amor en España, por lo menos yo creo que en muchos países en Tinder es imposible. Y dice así. Sí, claro, dice así. Hola, gente. Hola. Son descripciones de perfiles, ¿no? Hola. Soy homeópata, pero trabajo en otra cosa. Me gustan los atardeceres y ver el canal Historia. Llámame bélico si quieres. O solo ¿qué? Llama. Experiencia en el mundo de la noche. Me gustan las semillas. Abro mi corazón a gente nueva y mi cola por dineros. ¿Qué? Ah, ya entiendo. Karencita está leyendo la descripción del perfil. ¿Cómo se describe la gente? ¿Qué? Pero son reales, Maxito. Son reales. Reales. Mira, qué horror. Sí. Pero Maxito, no, y bueno, y Nata, que son los expertos en Tinder. O sea, en Tinder uno pone como un lead, un párrafo. Claro, de tú pones foto, pones descripción. ¿Sí? O sea, como cuando uno ve la hoja de vida, se describe en 2 párrafos. Exacto, algo así. Vinculas tus redes, vinculas una playlist, de todo puedes hacer un ahí. Perfil es eso, como este. Eso, para conocer a la gente, David. Y directa. Tengo un distribuidor Vodafone, que es una marca telefónica. Si algún autónomo quiere cambiar y lo hace con mi distribuidor, le dejo tener sexo conmigo tras la instalación. ¿Qué? Oh. Dios santo. Es que hay, por ejemplo, yo ahí no tenía nada, dejaba eso en blanco, entonces la gente no tenía ninguna. Yo asumía que por las fotos o las canciones que vinculaba me podían hacerse una idea de mí. Pero Toño me decía que era muy bobo no poner nada, que poner nada era como, no me importa. Entonces ahora, ¿sí? ¿Qué pusiste? Pon algo así, Maxito. ¿Quién soy yo para definirme? Descubren unas copas, un vino, unas risas. ¿Quién sabe? Lo mismo te sorprendo, lo mismo te enseño algo que no conoces. Christian Grey, a mi lado es un principiante. A él soy yo. Me refiero a la de galán, a lo de respetuoso, a lo de que hago gozar tanto a la chica en el sexo como ella quiera, o sea, capaz de aguantar. Se exageró, no. Se exageró, pero iba bien. Iba bien. La bebida más popular en la descripción de Tinder es el café. Sí, sí. Oh, sí, claro, me gusta tomar un primero. Cafecito, ¿por qué no? Tengo 2 hijos y mi esposa está esperando otro bebé, pero soy mujeriego y me gusta la porquería. No. Ah, pero muy sincero. Nata, pero no le abonas. Bueno, se le abona, sinceridad. Se le abona que es sincero, sí. Claro, la sinceridad. Plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, estás casada y tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes. Le echas la culpa a tu marido, empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si hubieses llegado a algo con alguno de ellos. Pues yo soy uno de esos. Así que plantéatelo como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta ahora para saber lo que te has perdido. ¿Se imaginan la cantidad? Oh, qué descripciones. Y lo peor es que una cantidad de gente le debe hacer clic a ese señor. ¿Será que sí?
A ese último, no, yo sí. Creo que sí. No, claro, porque él está buscando casadas desesperadas. Su perfil es súper enfocado. Puede que sí. Dios mío. Puede que sí. Hay de todo en la viña del Señor. Pues yo me encontraba, ¿sabe qué? Sí. Ah, no, no. Ahorita les cuento. Me iba a tirar un punto del top. Liliana, tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Hay una duda que de pronto Nata o Max le pueden responder a esta oyente. Dice, hola Vibra, yo instalé Tinder, recibí al instante 4 match y no los pude ver porque tenía que pagar $24 al mes para poder ver mis match. ¿Hay que pagar para ver los match? No. Cuando es de un solo lado creo que sí, pero cuando es mutuo, no. Cuando es mutuo, o sea, si los dos hacen match, no toca verlos. Ahí te aparece, te llega la notificación y vas al chat. ¿Y entonces cuándo toca pagar, Nata? O sea, ¿qué le pasó a ella? Hay un premium que hay que pagar y tiene más funciones. Pero con el gratis, dos personas se dan like. Funciona. Sin que se sepa quién se da like con quién, sino solo la coincidencia y va al chat. Entonces, en el premium hay una opción de saber quién le da like a uno. Si es como estas personas te dieron like, pero hay que pagar para saber quién. Pero es más chévere la coincidencia. Claro. Y es la red que más les gusta. Acá me están recomendando una que se llama Glitter.com. Dice que es la web número uno de encuentro entre personas casadas. Si buscas una aventura extraconyugal cerca de casa. ¡Ay, duro, Karencita! ¿Quién le está recomendando eso a Karencita? ¿Qué? ¿Quién te recomendó eso? Que yo estoy en esa, no les he dicho. No, mentira. Dice, cerca de casa o un amante a miles de kilómetros durante tus viajes, Glitter.com te ofrece un espacio privilegiado para contactar con toda seguridad con infieles del mundo entero. ¿Tienes ganas de encuentros adúlteros? No. Ahora te toca a ti. Pensado por un equipo 100% femenino, Glitter.com da el poder a las mujeres liberadas que quieran tener encuentros extraconyugales con total discreción. Ahorita va a decir, eso parece de esas páginas que aparecen de repente. Sí, como, publicidad. Ahorita va a decir Nata y Max. Ay, ahí también puedes encontrar amigos. No, David. No, amigos, si se toman un capuchino. Escribe GLEEDEN como GLEEDEN.